¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Numeritos Live, este espacio donde buscamos darle a los números, entenderlos y darle sentido. Generalmente los números son aburridos, son fríos, pero el día de hoy vamos a explicarlos de otra forma, sobre todo los números del último proceso electoral, de las últimas campañas que tuvimos aquí en Baja California, en donde gana Morena, donde cae después de 30 años el PAN, donde el PRI, pues no sé dónde está el PRI, y bueno, una serie de cosas, acontecimientos bien interesantes. Uno de ellos es el del Partido Baja California, el PBC, que logra un diputado de, digamos, primera minoría, ¿no? Así es, por representación. O por representación, que es Rodrigo Otañez. Rodrigo es diputado virtual, porque así lo dicen los números, el PREP, así dicen los conteos, que él le correspondería un escaño en nuestro Congreso, pero todavía hay un trámite ahí que están, así es, están trabajando. Pero bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Aquí a la orden, a todos, explicarles los numeritos. Perfecto. Pues qué mejor que nos explique un partido o alguien de un partido que pues no está vinculado a estas tradiciones, ¿no?, sino que es una propuesta nueva ciudadana y que bien valdría la pena. Entonces, en pantalla va a aparecer un mapa que está apareciendo ahorita. Si quieres, platícanos un poquito. Ese es el mapa de México, pero a ver, platícanos sobre los datos políticos. Mira, platicando contigo hace un par de días que me hacías la invitación al programa, decimos números, explicar los números y cómo hacer que la ciudadanía, que la gente entienda y no los vea aburridos y fríos, como bien lo mencionas, Ernesto. Correcto. Y dice, ok, ¿a partiendo de qué? ¿Cuánta gente hay de Baja California? Te traigo un dato que no hay dato. Y es bien importante entenderlo, saberlo y actuar como tal. Porque, como bien dice la gráfica, población de Baja California. Sí, no hay un dato, no hay un número específico, no hay un número frío, un número puntual. Sí, todos los que hay son estimaciones. Son estimaciones. Y todas están impugnadas, ¿no? Es decir, todas nadie está de acuerdo con el todas dato. Son alegables. Ajá. Hay diferentes formas de interpretarlo. Sí, claro. Y quise empezar con este número porque es bien importante, de ahí parte. Sí. Tenemos que entender o saber cuánta gente hay, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos niños, ¿cuántas personas de la tercera edad, adultos mayores, para poder entonces así tomar las decisiones correctas y poder sacar todo esto adelante, ¿no? Entonces, en la primera gráfica tenemos el dato que no hay dato. ¿Cuánta población hay? No sabemos a ciencia cierta. Entonces, hay un estimado, ¿no? ¿Qué es lo que tienes acá arriba, ¿no? Es un estimado del Instituto Electoral, okay, que es el padrón y el listado nominal, que son 2,800,000 personas. Casi 3 millones. Casi 3 millones. Adultos con credencial mayores de 18 años. Okay. O sea, gente que tiene posibilidad de votar. Okay. Sabemos que hay otros muchísimos factores que nos hacen saber que no representa el 100% de la población adulta. Sí, claro. Muchísimas personas nacidas en otros países, Estados Unidos, naturalmente, sí. Otros de otras nacionalidades, como en las últimas épocas hemos estado recibiendo. Muchas personas que simplemente no lo han hecho. Muchas personas que tienen sus credenciales para votar en sus estados de origen. Es un fenómeno muy interesante que al estar estos son credenciales de elector en Baja California. O sea, más toda la gente que tenemos aquí que su credencial es de Puebla o es de Michoacán. Que son muchísimos. Más aparte suma de los niños o los adolescentes. Exactamente. ¿No? Bueno, exactamente. Entonces, interesante, tienes toda la razón. Entonces, ese es el mapa más o menos de incierto, pues, de Baja California. Y aquí traemos un dato para analizar. Ajá. Y comparar con la gráfica anterior. Los okay. números, los datos y una muestra de cómo se puede interpretar okay. los números. ¿No? Tenemos un dato oficial que es que en el 2018 en Baja California había 1,053,127 estudiantes de todos los niveles, de kinder hasta posgrados, okay. en el padrón de la Secretaría de Educación Pública del Estado, de los cuales el 81% es educación básica y media. Podemos decir que son menores de 18 años. Primaria y secundaria, y prepa, ¿ah? ¿Eh? Así es. Estamos hablando de aproximadamente 853,000. Entonces, ahí ya los números no te empiezan a dar contra claro. los listados nominales claro. y el padrón electoral. Claro. Y hay tenemos... del 20%. Exactamente. Entonces, es una forma de verlo y analizarlo, donde acá abajo tenemos 2,818,000 y acá 883,000. Entonces, los datos empiezan a ser curiosos y los números empiezan a ser inciertos de tal manera. Claro. Son datos que te ayudan a tomar decisiones, son datos que sí, y lo puse como información general y como un ejemplo de interpretar. Claro. O sea, ¿cómo es que podemos saber cuánta gente hay? ¿En qué situación están? Porque si no sabemos ni cuánta gente hay, pues no sabemos en qué situación están. Por lo tanto, no se pueden resolver sus necesidades.
Totalmente de acuerdo. Y hay que entender también, como la siguiente gráfica, en qué etapa de su vida están. Ahora, vamos dejando a un lado, si te parece, la especulación que, sobre los números. Así que es propio de una ciudad migrante como la nuestra. Correcto. Que se entiende y en todo el mundo es un fenómeno. Pero bueno, vamos trabajando con los números que sí hay. Correcto, ¿no? Así es. Y más o menos, ¿cómo estamos compuestos con edad? Porque es una supergráfica interesante que la gente que nos está viendo puede observar. Esa es la distribución por edad, ¿no? Así es, así como dices. Entendiendo que no es, que son inciertos, ajá, vamos trabajando con los que tenemos certeza. Ajá. Esta gráfica es bien interesante, que es de las personas que tienen credencial para votar. Ajá. Bueno, antes de empezar por ahí, hay que hacer una aclaración bien interesante, que es la siguiente. Hay 40 mil personas, alrededor de 40 mil personas, que fueron a solicitar su credencial para votar y no la recogieron. Con eso ganas una elección del municipio, ¿eh? Espérate, con eso ganas Tecate, Rosarito, dos veces. Un distrito se gana con 15 mil votos, 18 mil votos, 20 mil votos. Una elección, la diferencia de una elección, híjole, en porcentaje. Entonces, quise poner el dato porque es bien importante y esto nos habla del porcentaje de la gente que no le interesa el participar en las elecciones. La persona se tomó el tiempo de ir a solicitar su credencial para votar. Claro. ¿Y la nunca autoridad volvió. Hizo su trabajo? La autoridad hizo, y ahí la están esperando. 40 mil personas. Muchas personas no, wow, entienden la diferencia entre el listado nominal y el padrón. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Unos, los que tienen la... Es una variación pequeña, ¿no? Sí, la posibilidad. Ajá. Y los que efectivamente recogieron su credencial para votar. Ahora, platícanos un poquito, Rodrigo, sobre esta gráfica. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Es un estado joven? ¿Es un estado maduro? ¿Tú cómo lo observas? Mira, vemos que el grueso de la gente que tiene el credencial para votar está en una edad joven, madurando, digámoslo de cierta, ajá, manera, ¿no? Okay. Que va de los 20 a los 44 años. Okay. Okay. Digámoslo, joven, sí, hasta adultos jóvenes, sí, digamos, claro, de cierta manera. Sí. Es interesante que si ahí está la mayoría y los porcentajes de participación ciudadana han sido tan bajos, es que este nicho no está votando en su totalidad. Y vemos en la gráfica, en la parte de abajo, que las personas adultas son menor. Sí. Y son los que han seguido votando. Sí, 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 se recupera ahí inclusive. Exactamente, exactamente. Es un análisis. En la madurez de la edad llega también la madurez cívica, por lo que estoy viendo, porque cae, ¿no? Se caen de los 50 a los 55, a los 60, 65, y se recupera un poquito ya en esa etapa. Mira, algo importante, interesante ese dato, claro, que hemos estado analizando, estudiando, comparando, leyendo, es que las personas mayores de 44 años les tocó vivir los regímenes, el régimen del viejo gobierno en los 80s, uh-huh, donde ni siquiera existía la democracia. Entonces valoran el voto, valoran el ir a votar, ejercer el voto. Los de 44 para abajo, pues muchos ya nacieron con un instituto electoral funcionando, sí, 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 con una democracia, sí, naciente. Ya masticadito, ¿no? Entonces, ya es una variable bien importante. Claro. Esta es una gráfica muy interesante, donde me gustaría tenernos a platicarla, porque son varios datos, ¿no? Es, en el 2016, en el listado nominal, eran 2.400.000 personas. Ajá. Y votó el 33%. Eso se refleja en 792.000 votos. Uh-huh. Aquí pusimos un dato extra para meterle números interesantes, que es, teníamos 12 opciones. ¿12 opciones? 12 candidatos, no, alcaldes. Alcalde, pero, ok, alcalde. Fue intermedia. Okay. Dos opciones, era una ensalada. Había de todos colores, de todos sabores, de todas ideologías. Claro. Y la gente no salió a votar. Es algo interesante porque muchos dicen, es que no hay opciones. No hay alguien que mire el ojo. No hay alguien que de veras tenga las propuestas. Dos opciones, creo que alguien de los 12 pudo haber sido el adecuado. Bueno, pongamos el ojo en los votos 792.000. Viene la elección del 2018 con el efecto López Obrador del señor presidente y la participación sube de una manera agigantada, uh-huh, al 52%. Hace mucho no se veían esos números en Baja California. Sí, claro. Donde sale a votar 2.7 millones de personas, 1.400.000 votos y había 5 opciones. Entonces ahí puedes interpretar, a lo mejor había la mitad de las opciones, votó casi el doble de la gente, uh-huh, puede ser un factor. En el 2018 pensamos eso. Puede ser un factor el que entre menos opciones la gente se motiva y va a votar. Poniendo en cuenta el factor López Obrador. Claro. Viene el 2019. Ajá.
Se cae todo. Y se cae casi, casi. Y, pues, a la mitad casi. Vemos el número de votos. Comparemos el 2016 contra el 2019. Votó la misma gente. Fueron los mismos a votar. Las mismas personas que fueron a votar en el 2016 votaron en el 2019. Y todos aquellos que salieron a votar en el 2018 no volvieron a salir a votar. Con 6 opciones. Entonces, no es el tema de las opciones. Los números nos lo están diciendo. No va directamente relacionado a la votación o la participación ciudadana. No, tiene que ver con las personas, yo creo que eso. Digo, también venimos pasando, fue una catarsis electoral la que vivimos en el 2018, decía Isel Pérez Blas, esta consultora exitosa, decía, estamos pasando una catarsis y la primera elección que tenemos es la de Baja California. Y por supuesto que no, o sea, después de una catarsis estás cansado, estás nervioso, estás harto, estás con muchas emociones y sentimientos y por supuesto que no vas a salir a votar de nuevo. Y se ve, pues, se refleja, por ejemplo, la votación del candidato a gobernador, Jaime Bonilla. Tiene como candidato a senador el año pasado, tiene ahora 500,000 de votos menos. Es una locura. O sea, ¿cómo pierdes en 11 meses 500,000? No es que tampoco sea mala la persona ni nada, sino simplemente el fenómeno López Obrador no estaba en la boleta este año. Y sin ponerle nombre ni quien sea, la gente no sale a votar en todas las posiciones. Diputaciones locales, sí, claro, alcaldías y gobernador. Claro. Y algo que es importante mencionar es la gente... No salió a votar, no participaron en los foros, se hicieron los ejercicios, tú estuviste participando en los debates, el interés no lo hubo. Y un dato bien interesante que es, no fue un año después, fueron 11 meses. La elección presidencial en el 2018 fue en julio y la estatal en junio. Entonces, ¿cómo dices? La gente en 11 meses, no es ni siquiera un año, 11 meses. Se cayó la mitad. Exactamente. Bueno, ya por último, traes una gráfica que Rodrigo, que está bien interesante porque hablábamos ahorita de que Tecate y Rosarito se gana con prácticamente nada. O sea, con de 8 a 11 mil votos nada más necesitas para ganar 2 municipios. Digo, cada uno. Sí, claro, pero con las condiciones ahorita, ¿no? Así es, así es. De 8 a 11 mil, oye, pero eso es, son 12, 15 secciones electorales. Y hay 40,000 personas que no han ido por su creencia para votar. Entonces, es bien interesante. Y lo pongo para que la gente, los que nos están viendo, escuchando, vean la importancia de ir a votar. Digo, hay que hacer el esfuerzo de que la gente vea que cada voto es importante, y más en los municipios donde se gana con una... Hoy más que nunca el voto cuenta, ¿eh? Así es, con una votación pues de una poca cantidad. Y ya por último, si quieres, coméntame un poquito sobre los famosos independientes. ¿Qué pasó con los independientes? Pues mira, vimos un boom de independientes en México en el 2000, con el Bronco. Ajá. ¿Qué año fue el Bronco? Fue en el... Pues ya va en su cuarto año. Échale, el 2015. Ajá, más o menos. ¿No? En el 2016 seguía la efervescencia independiente. Y lo vemos en números, ¿no? Sin que se preste interpretaciones. Números, como tú dices. En el 2016 se registraron en Baja California 16 candidatos independientes. Sí. Entre alcaldes y diputados. Y en el 2019, 3 años después, 5. Uh-huh. 5. Entonces se cae a una tercera parte. Claro. El registro de los independientes. Sí. ¿Va relacionado a la baja participación? No, tiene que ver con eso, tiene que ver también con el fenómeno Morena, que prácticamente dejaba con ninguna posibilidad, ¿no? Pero interesante ver cómo también cae la participación de los independientes, una figura que tanto costó. ¿Sabes qué? También tiene que ver que el proceso para tener acceso a ser candidato independiente es horrible, te lo digo porque sí, lo claro. Vi en comparación con un partido, ¿no? Un partido la tienen hasta cierto punto sencilla, tú que participas en un partido. Tenemos avanzado del paso 1 al 6. Ustedes ya lo tienen. Así es. No tienen. Tienen que empezar cada vez del 1 al 6 y luego seguirle, ¿no? Tal vez la opción sería que los independientes se reúnan en torno a alguna propuesta más formal. ¿Vale? Y yo le agregaría el modificar el tema de lo independiente para que se puedan agrupar. Esa es una. También porque que los partidos busquen a gente independiente. Sí, claro, también. Porque tú que lo viviste, no está vinculado. De los 16 que hubo en el 2016, ¿sí? O los 5 en el 2019, no están vinculados entre ellos. Ajá. Y las firmas no se pueden ayudar entre ellos y los dejas en desventaja. Cosa digo, que es, bueno, esa es la naturaleza independiente. Tenemos que, es otro tema para es un tema para otra plática completa. Sí, ya, Mario, ya nos echamos aquí también con el presidente estatal. Híjole, la verdad es que muy interesante la información, Rodrigo. Muchísimas gracias. ¿Vas cuándo tomas protesta? Tomamos protesta el día 1 de agosto. Ok, el día 1 de agosto cambiamos de diputados. Y entran los nuevos diputados, ¿no? Cambia el poder legislativo, entra la 23ª legislatura. ¿Tú vas a votar para que el próximo gobernador sea de 2, de 5, de 6? Vamos a votar a que se cumpla la ley. Okay. ¿Y la ley qué dice?
La ley que dice ahorita, estatal. Está el tema en tribunales, habrá que acatar. Pero yo soy una persona de normas, de leyes. ¿Pero es de dos, de cinco, de seis para ti? Hoy es de dos. De dos, perfecto. Y la votación fue para dos. Claro. Digo, habrá que acatar las leyes. Quedó grabado, ¿eh? No, claro, pero claro. Se va por dos, no va a ser pandero de nadie más, ni comparsa. No, digo, hoy es de dos. Habrá que esperar las resoluciones. Sé que está en tribunales, sé que está impugnado. Ajá. Es un tema que no es fácil, pero habrá que acatar. Y lo que diga la ley, que sea. Bueno, ya sabemos. Dijo dos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos y ustedes también por darte este espacio para entender de otra forma los números que sí nos afectan a todos. El voto hoy más que nunca cuenta. Así que estemos listos y no es por echarles a perder a nadie el día, pero ya en menos de dos años tendremos la elección para gobernador y alcalde nuevamente en Baja California. Y diputados porque estos alcaldes van a durar un año, 8 meses o 2 años, igual que el gobernador. Así es que vamos a vivir 2 próximos años muy intensos en la política en Baja California de nuevo. Así que vamos aprovechando. Muchísimas gracias por acompañarme y a ustedes. Nos vemos a la próxima. Gracias. Bye.